Centro Cultural Antonio Nariño nos encontramos con Isabel Cristina Correa, quien es la rectora de la Institución Educativa Departamental Santa María, y hoy estamos en un nuevo lanzamiento del primer volumen, porque se aspiran a más, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, del primer volumen del recetario gastronómico de recetas guatenses, hablemos qué recetas vamos a encontrar. Rectora, bienvenida al Canal 9. Muchísimas gracias, buenos días para ti, para todos los teleaudientes de Canal 9. Pues efectivamente es este momento muy importante para nosotros como comunidad educativa, donde por primera vez hemos pensado en recoger esas tradiciones de nuestros subatenses, de nuestras abuelas, y lanzamos nuestro primer recetario. En él vamos a encontrar cómo preparar de una manera fácil, didáctica, dada por las mismas niñas con sus abuelas, sus madres, sus familias en general, acompañados por los directores, cómo se preparan unos deliciosos buñuelos, el tres puntá, el envuelto tan conocido, los tamales, la chucula, que también la... Entonces es toda una gama de diferentes recetas que, como tú dices, es el preámbulo para otros nuevos recetarios, donde seguiremos rescatando esas deliciosas recetas de nuestra querida provincia y de nuestro municipio de Ubaté. Efectivamente, bajo la estrategia, y se sigue implementando Ubaté Destino de Tradiciones, también con estas recetas que son muy autóctonas del municipio de Ubaté, y adicional que ustedes llevaron cabo este proyecto también en la Feria Empresarial de Santa María. Me acuerdo muy bien, estuvimos ahí también en este bello evento donde las chicas, las niñas estaban saliendo y todas realizaron un postre o hicieron sus diferentes preparaciones, empanadas y demás. Yo me imagino cómo fue también el hecho de incentivarlas a ellas en realizar todas estas recetas. Mira que realmente el potencial que tenemos en la niñez y en la juventud es inmenso. La idea es saberles llegar, y las niñas emocionadas nuevamente, especialmente ver que sus familias entraban con ellas en ese proceso de aprendizaje, el hecho de vender los productos, porque se hizo una feria que fue súper exitosa, el tener que diseñar, porque aquí todo es autoridad de las niñas y de los profesores, el diseñar el eslogan, el diseñar toda y cada una de los momentos, pues fue para ellas, se involucraron en todas las áreas, artística, sociales, ciencias naturales. Este es todo un proyecto transversal. Pues qué chévere, qué bonito, y pues además liderado por su merced, la rectora de esta gran institución importante en el municipio de Ubaté, que incentiva siempre a las chicas a ser empresarias el día de mañana. Eso me parece súper excelente. Le deseamos muchos éxitos y pues que podamos ver ya próximamente el volumen número 2, ¿por qué no? Qué bueno por esta incentivación que se realiza a las chicas del Instituto Santa María, una institución muy importante para la Villa de San Diego de Ubaté, que próximamente esperamos que vuelvan a sacar el tomo número 2 el próximo año con nuevas estudiantes también, porque ahorita vienen ya nuevas inscripciones para las chicas que están interesadas en estudiar en esta institución. Nosotros como el Canal 9 estaremos muy pendientes al volumen número 2.